Después del primer debate demócrata, muchos pensaron que el vicepresidente Joe Biden había descartado unirse a la contienda de la Casa Blanca. Sin embargo, en las últimas horas, uno de sus asistentes dejó entrever que su postulación todavía es una posibilidad. Liliana Henao está en Washington con los detalles. Liliana, cuéntanos. Así es, Edgardo, nos encontramos frente a la casa del vicepresidente, quien en los últimos días recibe más de una pregunta sobre su posible candidatura, pregunta que sigue sin respuesta. Pero en esta carta, uno de sus asesores más cercanos prácticamente está diciendo, no lo descarten todavía, no tan pronto. La prensa insiste. ¿Have you made your decision yet? Y Biden resiste. Y hasta hoy el vicepresidente no ha anunciado si se unirá a la contienda por la nominación presidencial demócrata, aún de luto por la muerte de su hijo, Bo Biden. Pero el mensaje de uno de sus más allegados asesores, el ex senador Ted Kaufman, estaría dando esperanzas. Si se lanza, lo hará por su ardiente convicción de que debemos cambiar el balance en nuestra economía y la estructura política para restaurar la capacidad de la clase media para progresar. Si decide postularse, los necesitaremos a todos ya, dijo Kaufman en un correo electrónico enviado ayer a simpatizantes del vicepresidente. De acuerdo a analistas, ganarse el voto latino sería un reto difícil, aunque no imposible, para el vicepresidente Biden. Como Hillary Clinton encabeza actualmente las encuestas, esta analista demócrata cree que una posible campaña Biden deberá resaltar su trayectoria con la comunidad hispana. Lo que han sido sus logros, lo que ha sido su trabajo en términos de ayudar a la comunidad hispana para tratar de capturar ese apoyo. Ahora mismo Hillary tiene un apoyo muy amplio, pero creo que el vicepresidente Biden también tiene una trayectoria de haber trabajado con los hispanos. En la calle las opiniones están divididas. ¿Por qué apoyaría yo a Biden? Porque él ha estado siempre detrás de Obama apoyándole en todo lo que Obama ha tratado de hacer por nosotros. Mi voto fuera para Hillary, para el cambio. Mientras tanto, la ventana se va cerrando para una posible candidatura a Biden. Así es, y bueno, es que las primeras fechas límites para entrar a la contienda en algunos estados llegan tan pronto como en 2 semanas, por lo que ahora una decisión del vicepresidente Biden está contrarreloj. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.